Ay, sargento, hoy es su día de suerte. Mire, si usted más nunca quiere tener un problema, permítame presentarle a la Gunguna. Esa es un arma muy especial. Bueno, esa pistola no tiene precio, pero usted primero la corbeja. Y por ser a usted, se la dejo en 45, pagándome hoy. Porque mañana son 50. No, sargento, yo no le puedo hacer una rebajita a algo que lo va a cuidar hasta que usted se muera. Y me estoy saltando. Muy buenas noches, por fin con ustedes aquí en Ser Humano y muy agradecida de Dominic Fuentes, quien se integró al programa como parte de la familia y así lo sintieron ustedes. Gracias, Dominic. Eres una excelente profesional. Sientes pasión por la comunicación y eso se refleja, eso se siente. Tienes un compromiso por tu crecimiento espiritual y el de los demás y además respetas la diversidad. Gracias, Dominic. Y gracias, Gaia, que en tu vientre también estuvo aquí con nosotros. La Gunguna, ¿qué dijo Armando Almanzar? Tituló su crítica Albricias. Esto sí que sí. ¿Ustedes la vieron? Yo la vi. ¿Y qué han comentado muchos? Han elogiado guión, edición, musicalización, la parte estética, la actuación, el mensaje, la denuncia, la lista es larga. Hoy vamos a descubrir vivencias tras las cámaras. Vamos a recibir al director Ernesto Alemani, a uno de sus personajes, Maitín el Gago, Panky, que es el actor, al guionista Miguel Yarol. Y algo muy importante, no se pierdan lo que dice Armando Almanzar, el crítico más respetado de este país, sobre aquellos que han afirmado que hacen películas no para ganar festivales, sino para llenar salas de cine. Yo realmente siempre supe que yo quería hacer cine. Yo tuve que competir por ese proyecto. Yo quería darle el chance a la película, no de verla en un salón de reunión, sino de verla como la película se merece. Hay que plantear problemas nuestros, con la idiosincrasia nuestra, pero bien hecho. Y ahí está la Gunguna para probarlo. Yo, papo, es que tú sabes cómo... Como es verdad. A conversar con el director de La Gunguna, Ernesto Alemani. Muchos piensan que es hijo mío porque tiene el mismo apellido de mis hijos. Y sí, es hermano de padre de mis hijos, pero hay que darle el crédito a sus creadores, Cecilia Martínez, su madre, Wilfredo Alemani, su padre. Aunque lo quiero, él forma parte, yo de él, de la familia, estamos mezclados, pero eso no me resta objetividad para tratarlo como una persona más allá. Seré completamente objetiva. Hola, Ernesto, ¿cómo estás? Hola, Marilena. ¿Qué es eso de que yo vi en una entrevista de que yo soy maleducado y adicto al estrés? ¿Tú dijiste eso realmente? Uepa, pero me investigaron. Ah, oh, ¿qué tú te crees? No, eso fue una pregunta que me hicieron en una entrevista, que la verdad no me acuerdo, me acuerdo que hace mucho, que me dijeron que hablara de mi educación. Yo dije, bueno, yo soy más bien un maleducado, yo no me formé para hacer lo que hago, Yo precisamente por malcriado y voluntarioso me propuse hacer lo que hago y hice todo lo posible por aprender por mis propios medios y así llegué a hacer lo que hago. No, realmente yo no me formé como cineasta. A eso me refería en ese, sí. ¿Y lo de adicto al estrés? Porque a mí me gusta mucho trabajar y yo realmente lo disfruto. Y mi trabajo, sobre todo el trabajo en publicidad, es muy estresante, realmente muy demandante porque todo se hace con mucha prisa
y hay que hacerlo bien. Entonces eso lo obliga a uno a exigirse mucho. Uno tiene que ser muy exigente, muy cuidadoso en los detalles, muy, muy exigente con el equipo, sabiendo serlo sin ser atropellante y sin ser grosero. Y eso es un muy buen ejercicio y yo realmente lo disfruto. O sea, yo disfruto tener esa carga de adrenalina de que yo tengo que resolver algo en muy poco tiempo y lo tengo que hacer muy bien, y yo tengo además que poder manejar un equipo de gente tratándolo bien y siendo buena onda, y eso, de verdad, yo lo disfruto. Eso me refería en general a mi trabajo. Para esa lagunguna, después de mucho trabajo, bueno. Para aquellas personas que no conocen tu trayectoria, ¿puedes hablarnos un poco de cómo entras al mundo de la publicidad, al mundo de los videoclips, de los comerciales? Bueno, yo realmente siempre supe que yo quería hacer cine. Siempre tuve eso muy claro. Pero era una carrera que aquí no se estudiaba. Estudiarla afuera era muy caro. Yo no tenía esa posibilidad, mi familia tampoco. Entonces yo opté en aquel momento, estamos hablando del principio de los 90, por estudiar publicidad, que era donde había más cosas afines. Había fotografía, había artes plásticas de alguna manera, diseño. O sea, es como que había una serie de cosas con las que yo me sentía más o menos identificado y que yo pensaba que me podían ayudar a hacer carrera hacia la producción audiovisual, que era lo que yo sabía que quería hacer. Entonces, a través de la publicidad, yo me fui conectando con las productoras establecidas en ese momento, que la mayoría eran productoras de publicidad, Cineacción, Claudio Chea, Cinevisión, una cantidad que había en ese momento, y por ahí me colé, y fue de esa manera como más o menos fui aprendiendo el oficio. Yo aprendí haciéndolo, esa es la verdad. Con la calidad que exigían los clientes, que se hacía. Claro, porque es que la publicidad, que es una industria que está bastante más desarrollada aquí hace más tiempo, manejaba buenos recursos para producir. Yo en algún momento traté con la televisión, pero la televisión tiene otro lenguaje, otro sistema. Aunque sale por una pantalla, el proceso es otro. Entonces, opté por quedarme del lado de la publicidad para justamente vincularme a las productoras que filmaban en 35 milímetros, que se trabajaba con el rigor y con la disciplina y la forma de trabajo que se hace el cine. Y era por ahí por donde yo quería entrar. Ernesto, si pudiéramos ver en retrospectiva, como una especie de película hacia atrás, todo lo que viviste para parir finalmente La Gunguna, ¿qué nos dirías? Bueno, esto es una criatura de varios padres. Cuando yo me lo encontré, el proyecto ya tenía quien es para mí el verdadero padre de este proyecto, que fue Miguel Yarul, que ya tenía ese guión escrito maravilloso, genial, que enamoró y motivó a muchísima gente. Yo tuve que competir por ese proyecto, no fue tan simple. Yo cuando me encontré con Miguel, ya habían varios colegas, varios amigos que también lo habían abordado por el proyecto. Aparentemente yo fui quien le dijo lo que él quería oír y lo convencí de que me dejara. ¿Pero fue por amistad o por lo que planteaste? No, todos los que estábamos detrás del proyecto éramos amigos. O sea, realmente el cine aquí es una cofradía muy chiquita, somos todos amigos, siempre nos ayudamos mucho. Bueno. Sí, es así. Realmente yo estaba compitiendo con amigos, pero aparentemente el abordaje que yo tuve de la historia, las cosas que yo le propuse a Miguel que entendía que se podían hacer, en ese momento todavía con la historia, todavía no estábamos hablando de pasar a producirla, sino de desarrollar la historia que él ya tenía. Aparentemente yo fui quien lo engañé adecuadamente y lo logré, y logré que él me creyera a mí, y nos involucramos en desarrollar lo que él tenía y llegamos a lo que terminó siendo el guión de La Gunguna. ¿Qué sentiste cuando viste la película por primera vez terminada? Uf. No sé si con rositas y una gaseosa o agua o cerveza o vino. No, con el estómago lleno de gas. Yo estaba lleno, ni refresco, ni coca-leca, ni nada de eso. Yo la verdad es que todo el mundo me dice, bueno, tú debes haber visto la película 80 veces. No, yo realmente creo que la primera vez que yo vi la película que yo quería ver fue el día después de la premiere, que fue una premiere en Santiago, que fue como la primera vez que yo realmente me pude sentar a disfrutar la película como la estaba disfrutando la gente. Yo me gocé muchísimo las reacciones que percibía en el público, que en Santiago fue maravilloso, la gente se la gozó muchísimo. Yo creo que vi por primera vez la película ese día. A partir de ahí ya sí la he visto un par de veces más. Yo mismo habiéndola hecho, la veo y le veo muchísimos detalles cada vez que la veo que yo no me acordaba que los había puesto. Pero detalles que te gustan. Que me encantan. Wow. Porque una de las cosas que nosotros trabajamos mucho mientras estábamos desarrollando el guión, Miguel y yo, era justamente ocuparnos de ir sembrando detallitos en cada lugar
que quien sea muy acucioso y muy minucioso en observar detalles se va a dar cuenta de que algo que pasó aquí está conectado con algo que pasó aquí, que esto no fue fortuito, que esto tuvo algo que ver con alguien que algo que alguien dijo. Y uno, si uno ve la película varias veces y en algún momento se lleva este, después se lleva el otro, y hay mucha gente que me lo ha dicho, que se da cuenta de, mira, pero fulano hizo tal cosa en tal escena y después conectó con tal otra, digo, bueno... Eso fue un trabajo con el que nosotros nos esmeramos, de verdad, de poner, sembrar muchos detallitos así. Fue algo de lo que yo percibí. Hay muchos elementos, muchos detalles, muchos símbolos. Hay que verla otra vez. Yo quería verla otra vez. Tres, cuatro veces, sí, sí. Y él y lleven feliz. Gente que te ayuden a entenderla. Sí. Y desde pequeñito dicen que era un devorador de libros. ¿Ah? Lo tenían como una mascotita, le hacían preguntas. Se conocía todas las banderas del mundo por el pequeño Larousse. ¿Tú recuerdas? Wow, pero me investigaron, estoy asustado aquí. Y alguien que recuerda todo eso, que ha estado con él desde el minuto cero. Vamos a escuchar a Cecilia, a su madre. Tú sabes que la Gunguna es la ópera prima de Ernesto. Bueno, pues Ernesto es mi ópera prima, realmente. Yo te diría que el rasgo de Ernesto más destacado es su genialidad, realmente. Y de niño, cuando yo te digo que él era un niño realmente muy despierto, yo recuerdo que nosotros teníamos un pequeño diccionario que en la contraportada tenía muchas banderas y nosotros le enseñamos los nombres de los países de todas esas banderas. Entonces después tú le preguntabas, Ernesto, ¿qué bandera es esa? Italia. Ernesto, ¿qué bandera es esa? Suiza, decía. Y así él iba identificando todas las banderas. Con esa forma de ser, como tú comprenderás, en el colegio él me dio una poca de brega. Estuve con el problema de la disciplina. Porque él aprendía muy rápido y se aburría. Porque Ernesto es una persona muy lógica, es una persona muy analítica, es una persona muy observadora, es una gente que tiene una facilidad para la cosmovisión y obviamente esa vocación artística, ese talento que él tiene, lo acaba de demostrar con la Gunguna, definitivamente. ¿Y qué te digo? ¿Qué yo te digo que es el rasgo para mí más valioso, que yo más aprecio? Mi hijo tiene una nobleza de alma. Mi hijo tiene una nobleza de alma que es inconmensurable. Yo digo que esa es su más grande virtud. Él tiene una gran nobleza y tiene una gran honestidad. Y para mí esos son valores. Mira, yo recuerdo, cuando él estaba en el bachillerato, la directora del colegio donde él terminó el bachillerato me mandó a buscar en una oportunidad. Y tú comprenderás que yo iba de lo más asustada. Yo dije, bueno, me lo van a entregar, muchacho. Sin embargo, ella me dijo, mire, usted sabe que yo la mandé a buscar porque yo quería conocerla. Porque yo dije, yo quiero conocer la madre de este muchacho que tiene esta nobleza de alma tan grande. Y gracias a Dios, aún con todos los avatares que él haya podido vivir, él mantiene esa gran nobleza. Eso es lo que yo amo de mi hijo, ese ser humano extraordinario. ¿Cómo ustedes le hacen eso a uno? Ernesto. Diablo, pero me tenían que decir eso. Lo grande que la abuela loca le dicen los hijos de Ernesto, porque en el buen sentido de la palabra, Cecilia es la abuela alegre. Yo nunca así la había es. Visto conmovida así, llorando. ¿Hablando de tu nobleza? Ah, yo sí, mi mamá es una mujer muy sensible realmente. Yo creo que heredé mucho de eso de ella. Y ese corazón que ella mendilga a mí, yo lo heredé de mi abuelo, de su papá, que era una persona así, muy, que fue de los que me dijo siempre cosas como, tú tienes que hacer el bien sin mirar a quién, por ejemplo. Era una frase que él usaba mucho, le decía, tú siempre que tú puedas ayudar a alguien, siempre que tú puedas hacer algo por alguien, hazlo, y olvídate de que lo hiciste, no lo anotes en ningún sitio, que eso algún día la vida te lo devuelve. Y ciertamente con la Gunguna, que fue un proceso muy tortuoso, porque nosotros estábamos tratando de vender un proyecto difícil de vender, porque no era una historia comercial, era una historia muy experimental, un guión muy experimental, una historia muy fuera de lo común, que... para lo cual hubo que convencer a mucha gente de que esto valía la pena desarrollarlo.
Sin embargo, yo me di cuenta de que a mí se me abrieron un montón de puertas y muchísima gente me ayudó de forma desinteresada. Yo levantaba el teléfono y pedía ayuda y siempre aparecía. Y a lo mejor eso tiene algo que ver con esos consejos que me daba mi abuelo, de que uno tiene que ir por la vida haciendo todo lo que uno pueda bien, por todo el que uno pueda, sin importar quién. Él me decía cosas, tú no sabes la lección de vida que te puede dar el chinero de la esquina, si tú estás abierto a recibirla, si tú puedes, tú te puedes aprender de eso. Qué bendición, Ernesto, contar entre los ancestros personas, o sea, como los Martínez, ¿no? Tu abuelo, tu tío, que sé que ha tenido incidencia en ti, la propia Cecilia, tu madre, y de parte de los alemanes, ¿qué dirán los alemanes, o algunos de ellos, porque no cupieron todos, ¿no? Acerca de la Gunguna, vamos a ver. Cuando yo vi la Gunguna, yo no me sorprendí, o sea, yo todo lo contrario, yo dije, se vio lo que yo sabía que iba a ver. Porque todo lo que ha hecho Ernesto desde cortometrajes, comerciales, como que siempre ha sido un buen trabajo. Él no va a hacer algo que no diga, que uno no se quede como que, wow, tiene su sello, o sea, es de Ernesto. Has hecho una diferencia de cómo se debe hacer cine de verdad. No, y por otro lado, muchas personas en estos días me han preguntado, ven acá Alejandra, ¿y tú que eres actriz? ¿Por qué tú no saliste en la película? Y yo, ajá. Mira qué buena pregunta. Cuando Ernesto empezó con lo de la película, yo de una vez le empecé a decir, ay, ¿cuál es mi personaje? Y Ernesto me dijo, manita, bueno, nosotros no decimos así, oye lo que pasa, esas historias son muy fuertes, son de bajo mundo, tú eres mi hermanita, tú sabes, yo dirigiéndote así, como que, o sea, él no se imaginaba ver a su hermanita en ese personaje, pero como yo lo digo, es un personaje, él se tiene que quitar de la cabeza que es Alejandro Alemani, pero ya él está claro, y yo más o menos lo amenacé de buena manera, somos hermanitos, que tengo que estar en la próxima película, o sea que yo sé que ya eso está seteado, como dicen los dominicanos, y ahí estaré yo en su próxima película, que yo sé que apenas este es el principio, y siendo su ópera prima, es muy buen inicio, o sea que se van a seguir superando y superando en su próxima película. Bueno, Ernesto desde que fue un niño, fue un niño inquieto, que desesperaba a los mayores que querían disciplinarlo, pero él tenía su propia cabeza, y yo digo que gozaba con eso. Es una de las condiciones que hace posteriormente un artista. Ernesto es irrespetuoso. Si usted no es irrespetuoso, difícilmente usted pueda crear algo diferente. Lo de irrespetuoso es, bueno, lo establecido tiene que ser cuestionado y de ese cuestionamiento pueden surgir cosas nuevas. Y yo creo que Ernesto sintetiza eso. Es una persona que se forma él mismo, porque no se puede decir que fue una academia lo que lo formó, sino esa inquietud, esa desfachatez, y eso me da la gana de hacerlo y me gusta, lo voy a hacer, y yo creo que eso lo caracteriza, y desde que fue un niño fue así. Yo vi la película dos veces. Sí, yo pienso que en términos personales, obviamente, para mí es una satisfacción de que Ernesto, bueno, se presentara en la pantalla gigante con esas credenciales. Algo que él no quiere exhibir ni vanagloriarse de ello, creo que eso demuestra un Ernesto que se sabe recrear. Yo hace tiempo que estoy viendo un nuevo Ernesto, un Ernesto mucho más humilde en el sentido de darse cuenta de todo lo que hay que hacer para producir cosas de calidad. Y le está pasando lo que le pasa a la gente que produce cosas interesantes, importantes, en que el minuto que pasó ya pasó, y que usted tiene que estar permanentemente siendo un crítico de donde usted se mueve, de todas las cosas, de sacralizar las cosas para poder crear cosas nuevas. Y de eso me siento orgulloso, no solo por ser su padre, sino amante de lo que él produce y de llenar, creo que un espacio que apenas comienza, y creo que él tiene mucho que dar en ese sentido. A mí no me sorprende que la Gunguna sea ahora motivo de halagos y de una buena crítica. Yo lo que vi ahí me encaja muy mucho con lo que él es, con el género de cine que él le gusta, con lo que yo he visto como director de él. No es una sorpresa, aunque para mucha gente es una sorpresa, para mí no. Y la Gunguna es mucho de su sello. Él es una persona muy pícara, tiene un humor
muy inteligente, y eso es lo que está plasmado ahí. Como buenos hermanos, más que palabras y como directores, cuando terminó la película y nos dimos un abrazo. Ese abrazo transmite cualquier tipo de sentimiento que se puede expresar con palabras. Yo lo quiero muchísimo a Ernesto. Él siempre ha sido como... Tenemos muchas cosas en común y hemos caminado de la mano mucho tiempo. Así que yo, evidentemente, estoy muy orgulloso de él y yo sé que este es solo el comienzo. ¡Diantre! Tan fuerte ustedes, de verdad. ¿Qué se siente yendo a los alemanes? Bueno, nosotros somos una gran familia realmente. Marel, que no es hermano de madre, pero es el más cercano en edad, es alguien con quien yo siempre he tenido una relación muy especial. Nosotros nos hemos acompañado mucho toda la vida en muchas etapas. Yo me alegré muchísimo cuando él eligió canalizar su vocación artística también dirigiendo cine, y eventualmente haremos algo juntos, y eso siempre lo hemos tenido en agenda. Yo la verdad yo salí premiado con la familia que tengo, la verdad. Te tengo que pedir perdón por lo de Alejandra. Yo no sabía que le iba a salir ese tigueraje. Además, yo no le dije eso. Yo le dije a Ale que yo no tenía en esta película un papel para su perfil. No fue porque a mí me diera pena ni vergüenza dirigir a mi hermana en un papel intenso, porque yo sé que ella tiene el talento para eso y para más. Pero en realidad en la película no había un papel para ella. Yo no quería que su paso por mis manos en el cine fuese... uno cualquiera. Pero qué tigueraje le salió pidiendo en el aire un papel. Yo tenía una vergüenza, pero digo, bueno, aleluya. ¿Verdad? Ya veremos. Sé que al escuchar a Marel, pensé en Purita, la mamá de Marel, que falleció el año pasado, y sé que ella hubiera disfrutado muchísimo. Yo también, porque sé ella que... Yo tengo... te admiró siempre en vida, valoró tus condiciones y yo le debo muchísimo a ella realmente. Y mi formación... A ver, Escuela Nueva tenía, que fue donde yo hice la primaria, que la dirigía ella, tenía como lema criticidad, creatividad y cooperación. Y yo todavía uso mucho esa trilogía, esos tres términos, porque me parecen tan acertados para fines de definir una mejor humanidad, me parece. El pensamiento crítico, que como decía ahí mi papá, hace que uno se lo cuestione todo, y que a partir de cuestionárselo todo... se atreva a proponer cosas distintas. La creatividad, por supuesto, para lo que sirve la creatividad, que básicamente para todo. Y la cooperación, porque sin duda para mí es mejor que la competencia. Yo creo que es mejor en un equipo, formar equipos y cooperar siempre para mí será mejor que competir y entender que uno tiene que ganar y aplastar al otro. Todo eso es parte de la formación que yo recibí de Purita. Escoger uno de los personajes de La Gunguna es difícil, porque todos impactan con uno, dos, tres, cinco, 10 minutos de actuación, todos le llegan a uno. Pero más adelante vamos a compartir con uno de ellos, el Gago, Panky. Pero ahora nos despedimos de este segmento con la fans número uno de Ernesto Alemani y de La Gunguna. Amigos, yo soy la fan número uno de Ernesto, el director de La Gunguna. Vayan a ver La Gunguna, que es la mejor película dominicana. No se la pierdan porque lo van a lamentar. La Gunguna. Prepárate para un viaje alrededor del mundo cinematográfico, donde vivirás historias memorables y emociones inolvidables. Sé testigo de lo que viene. Festival Internacional de Cine Fine Arts, con el patrocinio de... I
Aquí no hay un hombre que se juegue la faja conmigo, ¿eh? Barba. Yo tengo una pistolita que le puede gustar. ¿Qué pistola puede tener tú que me interesa? Yo fui a la premiere de La Gunguna un lunes y en el fin de semana me iba hacia Las Terrenas. Y en la carretera nos paramos a echar gasolina, a comprar algo. Vi una mesa del billar y yo tenía taquicardia. Y yo estaba nerviosa, pero ¿qué pasa? ¿Y ustedes saben quién es uno de los culpables de eso? El Gago, ese personaje que hacía de un malvado, que se puso a arriesgar la faja y que nos ponía todos nerviosos ahí en la silla. Panky, haciendo el papel del Gago, uno de los personajes de La Gunguna. Dios, ¿qué papel? ¿Qué representó eso para ti? Yo creo que... Hola. Hola, hola. Hola, Ernesto. Hola, Panky. ¿Cómo estás? Yo estoy en aquella escena, ¿tú entiendes? Viéndote ahí. Yo creo que lo que escribió Miguel Yarul y lo que dirigió Ernesto representa el reto más grande que he tenido hasta ahora profesionalmente. ¿Por qué? Porque cuando yo hice el casting fue por una situación, ¿se puede decir, verdad? Sí, hombre, dilo. Yo me gané este papel. Este papel no me llamó Ernesto y me dijo, Panky, ¿tú tienes un papel en una película? O me llamó Miguel, o me llamó el productor Juan. O sea, a mí no fue así. O sea, toda la situación viene y tenían ya planchado todo y se lo agradeceré de por vida también a Manny Pérez. Manny Pérez iba a ser el personaje del Gago. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué pasó? Y ver a un profesional, a un actor de su calibre, o sea en Hollywood, en series norteamericanas, una persona que es muy respetada, te quiero, te adoro. Él se le presentó una situación en Los Ángeles y ahí es que viene esa brecha que se abre. O sea, era a ti que te tocaba. Mira, eso es como dice mucha gente, aunque te quita, aunque te ponga, o sea, a ti te toca. Y lo que más me gustó del guión es que realmente representaba un reto profesional, porque tenía que desprenderme de lo que soy para montarme en un personaje, una persona que es... Martín el Gago es súper desagradable, o sea, es una persona de verdad, es un payaso, pero es un payaso... Yo digo un payaso, pero no llega. Es como él está en esa frontera de pasar una sátira, pero no lo es. Y es un personaje muy rico. Es un tipo posible. Es un tipo posible, es un tipo que tú puedes conocer. Y yo conozco gente que tiene. Yo saqué de varias personas que conozco, saqué algunas cosas para poder ser el personaje. Y esa mezcla de la que uno tiene que aprender y que la logras muy bien entre que gagueando, como, ay, pobrecito, pero qué perverso el hombre, perverso, ¿verdad? ¿Sabes? Hay que cuidarse. Y eso fue lo chulo. Bueno, ya para allá cuando que aterrizo. Tú llegaste a gaguear en esos días, hablando con tus amigos, con tu familia. No, yo duré 2 meses gagueando. ¿Cómo tú gagueabas? ¿Cómo? No, mal. Ya no, pero... Ya no pero lo tiene. Que se me ya Maitín no está. No da el programa. Maitín siempre va a vivir en mí porque ve, yo papo, es que tú sabes cómo es, ¿verdad? Dile. A mí no me sale ya. No, pero eso fue lo dirigiéndolo me salía, ya no. Sí, y eso yo creo que muchas de las cosas que me ayudaron para conseguir el personaje fue la dirección de Ernesto. No porque está aquí al lado sentado. Muy exigente. ¿Cómo? No. Muy consecuente sería la palabra. ¿Cómo porque, así consecuente? Me explico. Cuando él está filmando contigo, él no es únicamente el director, también es el personaje. Entonces, él te cuida. Y eso fue lo mejor. O sea, había veces que él cortaba y él iba donde me decía, mira, yo necesito 2 segundos de que tú levantes el bigote cuando tú estás gagueando, porque yo necesito esos 2 segundos. Esos 2 segundos y ya. Yo exigía sin que se dieran cuenta, digamos. Sí, era una forma muy, muy sutil y diría yo que él venía y gagueaba. Gagueaba. Y también hablaba como Mucano. O sea que... Pero también, y lo chulo del caso era que cuando esa escena quedaba, porque yo creo que Ernesto no tiró más de 3 escenas con cada personaje. Para mí, digo, conmigo... Yo creo que no pasábamos de 2 siempre. Pero una siempre era, si había una corrección, la hacía ahí al instante, hacíamos la escena y después brincaba como un loco cuando decía corte. ¡Laperísimo! Que te escogimos a ti hoy, Panky, pero hay que reconocer que todos hicieron un papel excelente. Ahí, o sea, todos. Desde Patricia Squasiati con ese primer personaje que uno ve hasta... Gerardo Mercedes, que hace de Montaz. Cuando yo no había visto la película hasta el día de la premiere y cuando
yo la vi, yo vi a Gerardo, y Gerardo, o sea, Montaz, el personaje de Montaz, cada vez que uno lee el guión, tú sabes que él es el cable a tierra, y él es el que representa el país, él representa lo que uno sufre y cómo uno tiene que dejar que las cosas pasen y la impotencia de uno. Y ese señor lo representa en su cara, en su caminar, la forma de hablar, todo. El día ese que filmamos la parte del billar, que a usted tanto le gustó. No me diga usted, por favor. Tú. Sí, pero respeto. Respeto. Yo tenía más o menos como 26 horas sin dormir. Wow. 26 horas. Y fue muy cool, porque yo quería que el personaje se viese así como... O sea, que se viese que una persona que no duerme, que se la pasa parrandeando, con las ojeras aquí. Y por supuesto, el equipo ya de maquillaje enfatizó esa situación. Claro. Y yo creo que eso fue una de las cosas que más me ayudó a sacar de abajo en esa escena que aparte de que tiene mucha energía, y esa situación del personaje era algo que yo necesitaba. Yo creo que Ernesto y todo el equipo y Miguel con lo que escribió y todo el equipo de la película de producción, pudimos sacar lo mejor para el público. Yo creo que es una película que yo me siento, por eso digo que es un reto profesional muy grande, porque una, o sea, no había término medio, un gago, mocano, deportado, una, o te iba bien o dos, te iban a acribillar. O sea, no iba a haber forma, entonces ahí yo me jugué la faja. Gracias, Panky. Gracias por Maitín, el gago. Excelente personaje. Y seguimos Gracias. Con Ernesto. Cuando regresemos, el responsable estará con nosotros también, el responsable de lo que muchos dicen que es un ingrediente vital en toda película, el guión. Miguel el Yarú, ingrediente. Cuando tomo mi cápsula diaria de Revidox, aprovecho para recordar que es un complemento alimenticio y que decidí mantener una dieta equilibrada, hacer ejercicios y garantizar un buen descanso cada día. Unos minutos de uno de los ingredientes más importantes en una película, Ernesto me corrigió, no, el ingrediente, el guión. ¿Qué se siente, buenas noches, ser el guionista de la película La Gunguna? Miguel Yarur, escritor, ingeniero, músico, guionista de La Gunguna, ¿qué se siente? Buenas noches, ¿cómo te va? Se siente todavía, es algo que está empezando a sentarse. O sea, a pesar de que yo he sido el guionista de La Gunguna durante tanto tiempo en mi cabeza, yo ahora soy el guionista de La Gunguna y eso es un proceso. Todavía ver la película en el cine es algo que sigue siendo un lujo para mí. Ver el esfuerzo de tanta gente, de tanta buena voluntad allí detrás. Un poquito surreal todavía, pero... súper satisfecho con lo que hemos conseguido. Ver realizado, ver en pantalla lo que creaste, lo que escribiste originalmente en uno de los cuentos, luego ya como guión, ¿cómo, qué uno siente? ¿Eso te cambiaron la historia? ¿La mejoraron? No diga la verdad, Miguel. No, vamos a ir con la versión comercial. No, la realidad, la parte humana. La realidad del caso es que cualquier escritor que haya escrito para cine te podría decir que uno toma un salto mortal con el director de la película, que es la persona que va realmente a tratar de hacer que tu visión, que lo que tú viste en el papel, se convierta en el resultado final. Y yo creo que a mí me salió muy bien. Como dijo Ernesto ahorita, que en aquel proceso en el cual venían haciendo lo que hoy es la película, yo y él nos encontrásemos, tuviésemos ese par de reuniones y nos diésemos cuenta de que estábamos en el mismo lugar, en el mismo papel, viendo la misma película. Y al final es un ejercicio de confianza. La gente me preguntaba si yo había visto la película. Yo vi la película en la premiere. Ese fue el primer día que yo estuve, y yo no la vi. Yo estuve físicamente ahí, pero yo... ¿Y por qué no la viste antes? No sé, yo quería ya... la experiencia completa de verla en el cine, de llegar allí.
Me invitaron varias veces. Yo no quería verla en un salón de reuniones. Yo quería terminar de verla ya. Yo había esperado mucho tiempo. Es un proyecto, como dijo Ernesto, un poco tortuoso. Y habíamos pasado mucho tiempo ya en la producción y en la ejecución de la película. Yo quería darle el chance a la película, no de verla en un salón de reuniones, sino de verla como la película se merece. Yo soy muy crítico en ese sentido. Yo creo que el cine, después de gastarse tantos recursos y tanto tiempo, merece ser visto con los, en el ambiente en que se merece. Yo defiendo mucho la sala de cine y yo quería verla en una sala de cine. Vi que te emocionaste cuando escuchaste a Cecilia, la mamá de Ernesto, hablar de él, ¿verdad? Definitivamente. Vamos a ver qué sientes cuando escuches a doña Charo. Oh. Ah, pero es compactada, de verdad. Esto. El ver que Miguel haya llegado hasta este lugar nos llena de una satisfacción enorme, porque siempre contribuimos con su vocación artística. Ver la película en pantalla significó algo demasiado grande, porque tú pensar que, o sea, tu hijo tiene ciertas inclinaciones y puede llegar y se hace difícil, se lucha, hay sus altas y bajas y logra llegar a hacerlo, a hacer lo que hizo la película. Tú ver su nombre, ver el trabajo, porque es la verdad, el trabajo, esa es una experiencia y una satisfacción y un agradecimiento a Dios y a todos los que cooperaron y junto con él lograron el objetivo. Porque yo creo que ahora es que comienza el reto. Es el verdadero reto. Porque como ha sido considerada la película, tiene el gran reto por delante de que lo que venga tiene que ser mejor. Ay, Dios mío. Qué lío. Ay, lo que dijo doña Charo. Qué cosa tan grande. Pero esto confirma que siempre está ahí la madre, impulsando y alegrándose, agradeciendo por los logros de los hijos. Mi mamá es muy especial. Cuando yo empecé cuando yo me dediqué a tocar rock en el año 87, eso no era muy común. Y mi mamá durante 10 años era la primera que iba al concierto. La primera que le abría la puerta a todos mis amigos músicos, que de hecho usaban arete y tatuaje de los 14 años. O sea, que mi mamá se levantaba de su siesta para abrirle la puerta a todos estos melenuces. Y nosotros nos trancábamos a tocar de 3 a 10. Y es la que siempre me ha dado toda mi familia. Siempre me han alentado a hacer lo que yo he querido hacer. Yo doy lo que no tengo por lo que ustedes saber, lo que ustedes sienten cuando uno se levanta temprano a buscar el periódico y chequear qué dice un crítico de cine, por ejemplo, como Armando Almanza, que te desbarata cualquier película en cuestión de 2 o 3 párrafos, y uno está nervioso. ¿Qué dirá de mi obra? Que estuve 5 años trabajando, he amanecido tanto. ¿Qué se siente? La verdad es que es así. Uno realmente tenía mucha ansiedad. Yo tenía mucha ansiedad de ver cómo iba a reaccionar la gente. Y la gente cuyo criterio uno respeta y de quien uno quería realmente tener algún tipo de retroalimentación. Para mí fue una gran sorpresa ver el desborde de halago que la película ha recibido. Yo creo que eso probablemente es el resultado de... Creo que todo el mundo está hablando desde una posición de respeto a lo que sabe que nosotros le invertimos a ese proyecto en términos de tiempo, de dedicación, de cuidado por los detalles. Que todo el que sabe lo que implica hacer algo bien hecho, sabe que nosotros nos tomamos ese tiempo, que no tuvimos prisas, y eso es lo que al final termina saliendo. Y creo que eso es a lo que se refiere todo el que ha escrito algo sobre la película. Y para ti, Miguel. Yo escribí, esto es cierto. La película sale. Ah, ¿cómo le está yendo la película? Todo, y era siempre la misma. El mismo orden de las preguntas. ¿Cómo le está yendo la película? Bien. ¿Qué dijo Armando? De verdad. Uno tras otro, decenas de personas. Y ya salió la crítica de Armando. Incluyendo mis familiares. ¿Cómo le fue a la película? Bien. ¿Qué dijo Armando? Y ese sábado... A la gente le gustó, sí, pero Armando, ¿qué escribió? No. Y yo crecí bien, viendo a Armando y considero que su compañero Arturo Rodríguez fue mi mentor, fue la persona que me alentó a continuar escribiendo cuando yo me quedé un poco sin rumbo después de la música. Y yo crecí... Yo me dormía viendo la película en Raintel que presentaba don Armando. Y
abrir el periódico ese sábado y toparse con una crítica tan favorable. De todo este proceso, uno de los puntos más altos que yo por lo menos me llevo. Sin ninguna duda. Albricias, esto sí es cine, así tituló su crítica Armando Almanzar, y con él conversaremos también cuando regresemos. Chicos y las chicas, ¿verdad? De la Gunguna pasaron la prueba por Albricias, esto sí que es cine, escribió el temido Armando Almanzar. ¿Por qué escribiste eso? Bienvenido. El problema no es culpa mía, ajá, es culpa de ellos. ¿Por Digo, qué? No de ellos, esto. Ajá. Sino de los que hacen cine. Dicen qué? Ellos que hacen cine. ¿Y qué es eso? Puro disparate. Pero todo, Armando. No, todo no. Ahí está la Gunguna, ahí está Dólares de Arena, ahí está allí. Gentil. ¿Cómo es? Jean Gentil. A mí me gustó, por ejemplo, ¿Quién manda? Una buena comedia. Sí. De fórmula. Pero yo decía, si los americanos hacen esa fórmula 200 veces, ¿por qué no la podemos hacer nosotros? Entonces, ¿y qué te gustó de la Gunguna? Todo. Prácticamente todo. Por ejemplo. O sea, menos las tres muchachas que llevaron para Puerto Rico. Que tú decías que esas muchachas... No me parece carne de $10,000. No. Bueno, que hay otra generación que tiene otro gusto, don Armando. Que les gusta así, más estilizada. Pero háblanos de los elementos. Fíjate, yo estoy diciendo hace años, sobre todo después del boom del cine, porque aquí el cine empezó por allá, por la silla, y la silla no existe, ni un palito queda. Se sulfató y había que pidieron muchísimo cuarto para arreglarla y la dejaron. Cuando llega el pasaje de ida, yo le hago un paralelismo con la Gunguna. Ambas tienen la idea sociopolítica interesantísima, pero a mí me gusta más la Gunguna porque yo siempre dije que el problema de pasaje de ida era que tenía ciertos tropezones en la edición, que nunca se lo arreglaron y era relativamente fácil de hacer. La gente da la gana. Entonces, lo que yo estoy diciendo hace mucho, después que empezó Nueva York y se desató el oro de Maquena, todo el mundo quería hacer películas para forrarse de dinero. Y entonces empezó el disparate. No importa que tú seas Meryl Streep, o que tú seas Robert De Niro, o que tú seas Marlon Brando, o si Laurence Olivier, si el personaje que te dan no tiene base psicológica y social y como ser humano, tú no puedes hacer una buena actuación. Que aquí sí se logra. Ese es el problema. Algunos dicen, yo no hago películas para festivales, yo hago películas para llenar salas yo de sé cine. Que lo han dicho. La Gunguna puede llenar salas de cine, está y triunfar llenando en salas. Festivales, sí. Está llenando. Mm. ¿Puede? ¿Tú crees como crítico? Lo que dicen eso, esa barra basada de que yo no hago películas para festivales, sino para la gente. Lo que le pasa es que no pueden hacer películas para festivales, ni que quieran. Okay. Y una película como La Gunguna demuestra que se puede lograr se ambos puede. Objetivos. La Gunguna okay. es cine comercial. Okay. Olvídense de eso. Con el calidad. Cine es un arte, pero también es un objeto de comercio. Es una industria. Todo aquel que hace una película, su ambición es hacer una obra de arte, pero también hacer una obra que le dé un charo. O que sea, que diga todo. 20 millones gastados, aunque sea uno, ganarse. Okay. Entonces, esa es la idea. ¿Puede una película como La Gunguna ser consumida por el público internacional? Sí, cómo no. ¿Se entiende? Tiene una ventaja. Aquí hay gente que se piensa que si tú agarras una obra de Shakespeare y la llevas al cine en el ambiente criollo, vas a triunfar porque es una obra de Shakespeare. Y que en vez de ser Hamlet, es Juanito el del barrio. ¿Verdad? No, lo que hay que plantear problemas nuestros con la idiosincrasia nuestra, pero bien hecho. Y ahí está la Gunguna para probarlo. Armando, así como uno se siente orgulloso como dominicano por lo de Pedro Martínez, un Oscar de la Renta en la moda, un Juan Luis Guerra en el arte, ¿podremos sentirnos orgullosos por buenas películas dominicanas y mostrarle que el cine dominicano vaya teniendo una personalidad propia?
Después de la experiencia de la Gunguna. Sí, eso, esa es la idea. O sea, lo que pasa es que yo le digo a la gente también, no se le puede pedir peras al horno, ni aguacate a los plátanos. los mexicanos, para no decir de Estados Unidos, Inglaterra y Francia, okay. Los mexicanos, los argentinos, tienen más de 100 años haciendo cine. Nosotros empezamos los otros días. Entonces, con la ley de cine y el apetito voraz por el dinero, porque aquí hay gente que hace una película y tiene 20 patrocinadores. O sea que antes de dar la película, ya están ganando y además te meten en el medio un tipo con unos anteojos que son dos botellas de Coca-Cola. Señores, eso es inicuo. Eso es una ratería cinematográfica o de cualquier tipo. Entonces, el asunto es llevar a la pantalla personajes creíbles y personajes que sean realmente dominicanos. No trasplantados, no Chepi, no Alejandro Dumas, no nada de eso. Personajes que sean nítidamente dominicanos y que tengan problemas que sean realmente dominicanos. Cuando ese chico, Montaz, después de pasar una de esas noches de mosquitos y oscuridad, y ni siquiera un abaniquito, que llega a la mujer y le dice, la luz llegó y se calzó a los 15 minutos. Cuando él saca la pistolita, que para mí es un símbolo más que un artefacto, y le dice al chofer de taxi, llama donde el presidente. Mira, ahí me ganó. Pero don Armando, espérese. Que no la cuente, no, no, que no la cuente. Mira, y Armando, yo no voy a decir, porque los que no han ido van a ir a verla y uno no puede, ¿verdad? Él tiene que averiguar por qué. Ese símbolo final, a mí me. Porque a mí me dejó esperanza. Yo no sé cuál fue la intención del director, del guionista, cómo lo interpretará el espectador, pero a mí me dejó mucha. Tú sabes a qué me refiero, era un símbolo que no podemos describir y eso. Ese símbolo a mí como una simple espectadora, que es lo que soy, me llenó. Sigan llenando las salas de cine y además agradecemos a Natalia Castillo por tus atenciones aquí en la Sala Cero de Caribbean Cinema de Silver Sun Gallery. Y a las salas de cine, a ver a la Gunguna. Yo la quiero ver 2-3 veces y llevaré otros amigos y familiares. Muy buenas noches y hasta la próxima entrega de Ser Humano.